Com heu pogut veure, aquest és un petit museu que hem creat a la UGT de Catalunya en reconeixement de que el 1888 és quan es va crear la UGT, la UGT estatal, la UGT de sempre, aquí a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. Per ser exactes, la seva creació va ser al Teatre Jovellanos, que està passada al carrer Tallers, aquí, al final, al principi de les Rambles. I per això hem creat aquest espai cultural, però a més d'una banda de museu, també és un espai per fer actes culturals. I és el que fem avui. Avui fem una presentació literària d'un company. Estem intentant fer totes les presentacions literàries de companys recolzades per algun altre company de la mateixa federació, del mateix actor, en aquest cas, de la mateixa empresa. El nostre company, Genaro Villagrasa, que tots els coneixeu, gran militant sindical dins de l'empresa BSM i abans amb el nom que tenia de Grues, que no el recordo, i sobretot també un gran militant ciutadà, un home de barri, un home que ha lluitat pels drets i pels, dels homes i les dones dels seus conveïns, i per tant un home que sap del que està parlant, ha fet un altre llibre, dos llibres que estem presentant amb les fotografies, Una casita junto al río i ara la nova creació que tenim al vostre abast, que és Largo paseo por el campo francés. I per fer-li un mini interrogatori tenim el Joan Piqué, que a banda d'haver sigut secretari general de moltes coses, ha sigut company i fidel aprendiz del company Genaro, que és el que sempre li agrada dir. I per tant, nosaltres el que volem avui és que disfruteu del reconeixement del llibre i sobretot de les explicacions que ens donaran Genaro i el propi Joan. Així que un aplaudiment als nostres convidats. Genaro, vaya... Nos volvemos a ver en la presentació del llibre. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Per part meva i després en Genaro, agrair-vos a l'estar avui aquí. No normalment un moviment cultural, malauradament, genera molta expectativa i veure una sala com la que veiem avui és tota una alegria, la veritat. I segurament ho fem perquè en Genaro, com ja ha descrit en Omar, és una persona excepcional. Una persona excepcional amb els 20 i pico anys que el conec, doncs ens hem intercanviat moltes experiències dintre l'àmbit de l'empresa, però també a nivell personal i familiar. I hem compartit amb la Trini moltes aventures també i la veritat és que és tot un plaer i un honor el poder estar aquí avui amb ell i donar un cop de mà. Donar un cop de mà perquè estem parlant d'un largo paseo por el campo francés. Genaro siempre ha tirado mucho de ironía. Aquí es otra ironía. Aquí estamos hablando de campos de concentración. Algo que, desgraciadamente, Genaro, parece que estamos empeñados en olvidar lo que es una dictadura, lo que es estar en un campo de concentración, lo que es dejar tus cosas y tu tierra y tener que irte a otra tierra porque alguien te expulsa hasta el punto de que estás conmigo o estás contra mí. Y parece que nos estamos olvidando de esto. Parece que nos estamos olvidando de esto porque a veces la política pues tiene esa facultad de poder olvidar. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca el libro, Genaro, tiene una visión muy actual, desgraciadamente. Oye, yo no vamos a hacer spoiler del libro, que sí que tengo algunas preguntas y me gustaría que las y los que estáis hoy aquí en la sala, si habéis tenido oportunidad de releer el libro, de poder verlo de alguna manera, todas las preguntas, y yo tengo algunas y las quiero hacer así en persona con él, y la verdad es que su estilo de escribir es un estilo que engancha, no os puedo decir otra cosa, es un estilo de lectura que engancha y por lo tanto, encantado. No soy muy dado a estos temas de protocolo, no sé si ahora te doy la palabra a ti y luego te hago las preguntas, ¿esto cómo va? ¿Usted qué entiende de...? Dale la palabra. ¿Eh? Vale, ¿ves? Eso es lo que quería saber yo. Es el que ha escrito. Por eso, cojones. No le has contestado la foto.
¿Se oye bien? Sí. Bueno, desde luego me siento un poco pequeño entre los grandes de la OGT. La nueva ya empecé y la nueva más me dio. Son los grandes de la OGT y yo estoy un poco más empequeñecido. Pero sobre todo agradecer a mi amigo Joan su presentación, el que sea aquí, ayudándome, presentando mi libro. Y como siempre, él lo ha dicho, ahí detrás de esto una gran amistad. Yo vine al sindicato, empecé a luchar sindical, lo hice unas cuantas veces. Vine a hacer un trabajo en el sindicato. Vine a hacer un trabajo en mi empresa, un trabajo sindical. No vine a ser amigos, y me equivoqué. Eso, más amigos, que el trabajo sí llega. Y después va a servir. Gracias. Decía que agradecer, Omar, agradecer de verdad que estéis impulsando, también a Miguel Ángel, pero sobre todo tú, es el principal impulsor, el espacio cultural dentro del objeto. Me parece muy bonito, muy sano, muy bueno que no solamente nos dediquemos a la lucha sindical, sino también a la cultura en general. Por eso, gracias por hacerlo, gracias por invitarme, gracias. También quiero agradecer a la correctora, nuestra fe hoy, Ana Guevara, que me hizo el trabajo de corregir, y además de buena amiga, me ha ayudado mucho en que el libro será mejor, pues haya mejor al libro. Y a mi hijo Lilac, que además de que mi hijo ha hecho la portada del libro muy bonita, recogiendo lo que yo quería, y ha sabido plasmar muy bien y de una manera que a mí me ha encantado. Gracias, Lilac. Voy a intentar no alargarme mucho y luego sí contestar todas las preguntas posibles. Esta aventura empezó hace 7 años o 8. Ya había tenido antecedentes de esto. Antes decía yo, le decía a Omar, a algún amigo, le decía, hombre, mi alma siempre ha sido la voz. Yo siempre me he defendido hablando, convenciendo, haciendo mítines. O sea, la voz era mi herramienta de trabajo personal. Como se me estropeó la voz, dijo, bueno, pues me voy a ir a escribir. Y luego facilitando al personal. Y al final de lo que he hecho, me llegando a escribir. Y como digo, empezó hace unos 7 años. Y fue, como decía, yo estaba en el movimiento vecinal y me dio por recoger la historia del barrio, una historia que me costó 5 años. No hubo una compañera que me dijo, no fueron más, fueron 7 posiblemente. Recopilar la información histórica sobre mi barrio de Casas Baratas, que se lleva donde vive. Pero me di cuenta que después de todo ese esfuerzo de documentarme, de escribirlo, de pasarme horas relatando todo el proceso histórico, desde que se creó el barrio hasta que se anexionó a Barcelona en 1945, porque pertenecía a Santa Coloma, pues no se vendía los libros históricos, pues, y menos de un sitio tan pequeño y tan concreto, pues es una cosa que no trasciende. Y dije, voy a aprovechar la documentación y voy a hacer una novela basada en hechos reales y basada en la documentación que tengo, que es más fácil que la gente la lea, y efectivamente así ha sido. Y entonces ya descubrí que novelando la documentación podía hacer llegar a las personas, a los lectores, la historia que yo quería transmitir. Me gustó mucho hacerla y hace 2 años publiqué una receta junto al río, precisamente el libro que refleja las vivencias de una familia obrera desde que llega a Barcelona hasta que acaba la guerra civil. Sobre todo centrándome más que nada en el 29, o sea,
las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil. Y la Guerra Civil, cuando acaba la Guerra Civil, acaba el libro. Antes ha mencionado, y si no menciono yo, que Iván fue uno de los primeros en decirme, ¿y para cuándo el segundo? O sea, sí, que sale. El tío ya decía, venga, ¿qué haría? Yo, déjame, pues sí, tiene razón, porque los que lo hayáis leído, y si no, no hay ningún spoiler, porque también figura en la sinopsis del libro este que nos ocupa, acaba una visita junto a Dios con la familia protagonista dividida. Los que se quedan en España bajo la dictadura de Franco y los que se van exiliados a Francia por miedo a su integridad física. Y si efectivamente tenía razón Iván, yo lo pensaba también que la historia no podía acabar así. Tenía que continuar contando qué le pasaba a los que se quedan en España y qué les pasaba a los que se fueron. Y es un poco la sinopsis de este libro. Está dividido en dos escenarios diferentes y al mismo tiempo paralelos en el tiempo. Entre el final de la Guerra Civil, entre enero de 1939, poco antes de que acabe la Guerra Civil, y el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ¿qué les pasa a esos españoles que están en Francia? Y al mismo tiempo, ¿qué les pasa a su familia en España? En la España de Franco, ¿cómo están pasando esa familia obrera de esas casas baratas? Y luego de manera simultánea, ambos escenarios combinándolos. El resultado me parece, a mí personalmente me ha gustado el resultado. Creo que está bien. Y creo que se cuenta, que lo cuento, y van dando como siempre los personajes históricos reales, es decir, Franco, el general lo que sea es ese, el alcalde de Barcelona en ese momento es el que tocaba, y el alcalde de Santa Coloma es los diferentes reales, figuran con su nombre propio. Luego mismo esos personajes reales con los personajes ficticios que son los protagonistas de la novela. Para hacer esa base documental, de nuevo he recurrido a estudiar mucho y a leer mucho autores y protagonistas de autobiografías de lo que pasaba en los campos de concentración, tanto yo sé la retirada, ya lo digo en el prólogo, en la dedicatoria, 450.000 españoles que se fueron a Francia por temor a las represalias, y que esperando encontrar un país que les proporcionara cobijo y libertad, encontraron represión y cautiverio. Entonces, eso lo que yo reflejo realmente cómo eran esas vivencias, cómo lo pasaron. Para ello, he leído, vuelvo a decir, muchísimos autores que estaban explicando sus experiencias de primera mano en los campos de concentración, o en el exilio, en la maternidad de Elna, por ejemplo. Y luego, como esos españoles dan un paso adelante, crean las agrupaciones de guerrilleros españoles en Francia para luchar contra los nazis, y finalmente, cómo son partícipes de la liberación de Francia, y fueron españoles los primeros que liberaron París. Cosa que después fue ocultada por el gobierno durante muchos años, hasta que finalmente ha habido un reconocimiento de ese hecho. Todo ese proceso lo cuento, pero también la vivencia de lo que estaba pasando en España. La situación de pobreza, la situación de hambre, la situación de la cartilla de hacinamiento,
los trabajos precarios, el miedo, el no poder estar sindicados, el no poder hablar de política, evidentemente, todo lo que estaba pasando. No os asustéis, porque no es un drama, el libro no es un drama. Yo cuido de los dramas, combino, procuro combinar la realidad de los hechos con un lenguaje un poco más desenfadado, porque no quiero que la gente se ponga a llorar, quiero que la gente lo entienda, pero al mismo tiempo disfrute y los otros sirve, que va a ser de problemas ahí en la vida. El campo de Le Vernet, porque he mencionado antes, combino la historia, los personajes reales con los personajes ficticios. Todos son ficticios. Pero en este libro me he permitido una licencia. El padre, la madre y la tía de Tini, figuran de mi mujer, figuran en el libro como personajes reales con su vivencia real. Porque su padre estuvo preso en el campo de Vernet, un campo de castigo, por ser miembro del PUM y haberlo pillado comunicándose políticamente con el partido. Fue castigado, estuvo allí, se fugó, y esas vivencias que pasó tanto su madre como su padre como su tía, las reflejó porque son reales. Nos ayudará también esos personajes a conocer la historia más, más en profundidad. Y esa es un poco la síntesis de los libros, la combinación de esas vivencias reales con las vivencias que pudieron ser y un mensaje, sobre todo me gusta mucho cuando van dirigidos a los jóvenes, porque me ha llegado de que en el primer libro había gente joven interesada y entonces, sobre todo, que la gente joven también conozca nuestra historia. Un poquito, esa es la síntesis. No sé si me he jugado, pero de momento ahí lo dejamos. Muy bien. Bien, pues yo tengo... Perdona. Yo tengo algunas preguntas para ti, Genaro. ¿Vale? Porque la verdad es que ya te pinché un poco en la anterior presentación de cuándo venía la segunda parte. Empezando a leer el libro, creo que la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se pasa de un libro que en la primera parte tiene un entorno muy municipal, como mucho Barcelona, como mucho cuando se instauran temas, se habla de la Guerra Civil, nos vamos un poco más para allá, pero te has lanzado a situar una historia en Francia? Eso supongo que a nivel de documentación, a nivel de papeles, a nivel de comunicación, primero una barrera idiomática, no sé cómo estás tú de francés, pero creo que... Con lo cual yo creo que ahí hay... ¿cómo te atreves a situar en Francia una parte de las historias con además el rigor que tú tienes? Si algo tienen tus historias, son un rigor histórico importante. Y pasar a Francia, pasar a recoger documentación, a hablar, supongo que conociéndote hasta con autoridades francesas, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Como bien dice Iván, con mucha osadía. Soy muy osado, ¿verdad? Es cierto. Ya he mencionado antes, hace un momento, que he estado consultando muchos libros y soy tan chulo que dije, hombre, pues voy a consultar también libros en francés. Evidentemente, como dice Iván, no tengo ni idea de francés. Pero Google ayuda mucho y el traductor, de verdad, página por página me está leyendo dos o tres libros en francés sobre los campos de concentración que tenían aquí. Y han sido, de verdad, muy instructivos y me han enseñado mucho. Pero además, también mencionaba, y es cierto, cuando te gusta documentarte, cuando te gusta meterte en los archivos y disfrutas, puedes obtener muchas cosas. Y a mí me gusta.
Me gusta sumergirme en los archivos, bucear, coger papeles, ver lo viejo que soy, guay. Me gusta mucho verlo. Y quise investigar la historia de me atajo y dije, hombre, a ver, Ignacio Roca, el padre de mi mujer, que estuvo allí, no sabían incluso la familia muy bien, hay tres campos principales en Francia, junto al mar, que eran Saint-Cyprien, Algeciras-sur-Mer y Barcarès. Los tres muy cerca y en la playa. Ahí estuvo alojado, en un principio no sabían en cuál. Yo miré en los archivos de los Pirineos Orientales franceses y pasaron de contestarme porque decían que estaba digitalizado y que fuera para allí buscar lo que quisiera. Pero sí que pude sacar una pista. Era que su padre había sido enviado al campo de castigo de Vernet a finales de 1939 por actividades políticas que estaban prohibidas. Ya veía lo que iban a hacer, pero bueno, estaba ahí prácticamente prohibido todo, de verdad. Estaba prohibido hacer política, evidentemente estaba prohibido no saludar a los oficiales franceses, estaba prohibido determinar los periódicos, sobre todo si eran de izquierdas, estaba prohibido muchísimas cosas. Y entre ellas hacer política, una de las principales. Cuando supe que estaba en el Vernet, me dirigí, miré, estuve mirando por internet y resulta que hay una amical, una asociación de amigos de antiguos represaliados, políticos y presos del campo de Vernet, y me dirigí a ellos por correo diciendo, bueno, a ver si saben algo de Ignacio Roca. Mi sorpresa fue que al poco tiempo me contestan diciéndome, sí, yo estuve aquí, lo tenemos aquí y tenemos su expediente y se lo enviamos. O sea, de verdad me sorprendió porque una gente muy maja, muy competente y que además lo hicieron sin ningún dedo. Luego me dijeron, si quieres se puede hacer socio. Evidentemente no se hicimos. Y al haber sido una persona fugada del campo de concentración, el expediente era un poco extenso. Había 20.000 hojas porque tomaron declaración a los guardias, o sea, siguieron un poco el proceso. No conforme con eso, hablé el año pasado fuimos a Vernet, fuimos con mi mujer y mi hijo, y mi mamá fuimos a Vernet a ver dónde estaba el campo de concentración, a ver el museo, que tiene un museo muy lindo, a ver el cementerio muy cuidado, donde hay enterrado 100.000 españoles, y a ver un vagón que era los vagones de ganado donde trasladaban a los refugiados españoles a los campos de concentración. Unos vagones donde cogían, y estaba puesto la puerta, ocho caballos o 40 presos, 40 personas. Fuimos ahí a verlo y de verdad salimos muy contentos con la gente. Y lo digo porque sí, está documentado, he hablado con unas personas, hemos estado sobre el terreno y he podido trasladar y todo eso fielmente al libro. La verdad es que se aprecia. Se aprecia en el libro que hay no solo documentación, sino hay vivencia. Hay cosas que uno los tiene que vivir para poder explicarlo como lo explicas tú. Yo para acabar, con al menos con mis preguntas y trasladarlas, si alguno de vosotros, de vosotras las tienes, una cosa. ¿Tienes la habilidad de hablar del drama sin caer en el drama? Hablas de situaciones extremadamente complicadas y lo haces desde una perspectiva que se nos hace, al menos a lo que lo leemos, más llevadero. Pero no por eso dejamos de ver el drama que hay detrás de todas esas vivencias, ¿no? Y segundo, hay un tema que es lo que te quería preguntar. En los libros, en el primero que he leído y en este que he empezado a leer, tienes como un detalle especial en cómo definir, en cómo dibujar los barrios. Cómo son los barrios, las casitas, el número de casas, cómo se distribuyen, hasta dónde llegan. Ahora, incluso el campo de concentración, cómo se llama la avenida esta, cómo se llama la avenida otra,
cómo están distribuidos los barracones, cómo se construyen esos barracones. Mi pregunta es esto, ¿esto es un deje que viene de tu amplio movimiento vecinal y la ligación con el barrio, o realmente te sale de manera natural en tus novelas? Es decir, supongo que sí, ¿no? Pero ¿es consciente ese nivel de detalle sobre cómo viven las personas en cada momento y en cada lugar y hacer una descripción muy, muy detallada de eso? Sí, es un poco de fecha profesional, sí. O sea, haber defendido reivindicaciones en un barrio periférico, en un barrio pequeño, en un barrio durante muchos años olvidado, pues nos obligaba a estar especificando dónde vivíamos, quiénes éramos, de qué manera vivíamos, dónde estaba situado el barrio. O sea, nos veíamos obligados porque incluso muchos, la mayoría de barceloneses, cuando decía para dónde vives, decía, ¿y eso dónde está? Ahora decía, bueno, a ver, está. Y ahora nos ayuda mucho la madridista, porque si para allá la madridista, dice, ah, vale, ya está. Pero antes cuando estaba la madridista, tenía que decir, antes de pasar el puente Santa Coloma, vale, tal, ahí está, pequeño, antes de cruzar el puente, ah, vale, bueno, eso me ha ayudado, o bueno, me ha enseñado a especificar las ubicaciones, a especificar cómo se vivía, dónde y de qué manera. Tanto como dice Joan, bien, así como allá. Me gusta detallar cómo eran las condiciones de los barracones que estaban construyendo. Pues eso, al principio no habían barracones. Los exiliados españoles fueron confinados en planicies de arena junto a la playa, sin nada más, al aire libre, a la intemperie. Y hay que recordar que eso ocurría en los primeros meses del año, con un invierno, uno de los peores inviernos que se estaba padeciendo en Francia. Y estaban al aire libre, desprotegidos de todo. Y además sin condiciones sanitarias adecuadas, sin nada, bastante olvidados. Vuelvo a decir, no es lo que estoy contando, sí que se refleja en el libro, pero de una manera un poco, como decía Iván, un poco camuflada también, con una cierta ironía, con un sentido de humor un poco adecuado a las circunstancias, un poco de una manera suave para que el tema vaya pasando como que no vea la cosa. Algún compañero me lo dijo, dice, tú explica a los demás como que lo voy a pasar, o sea, de esa manera tan sutil que no te das cuenta lo que está, pero tú quedas dentro, y eso era un poco la idea. La verdad es que sí, nos haces entrar el drama de una manera que lo vivimos, pero no nos damos casi cuenta. Oye, yo ahora lo que trasladaría, si alguno de los o las presentes tiene alguna pregunta para hacerle a Genaro, esto, Omar, esto, el cable se... No hace falta, ¿ves? Estoy... Vale, perfecto. Pues yo ahora trasladaría, si te parece, Genaro, a los asistentes y asistentas el tema de cualquier pregunta que te quieran trasladar. Solo deciros que he descubierto en el libro por qué los jueves hay paella en los bares. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y eso sale en el libro, ¿eh? En el libro sale y dice, ¿por qué los jueves siempre hay paella en un bar? Pues os aconsejo que leáis el libro porque ahí lo pone. ¿Por qué? ¿Eh? Y es un tema interesante, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, del menos interesante, pero quiero decir que es un chascarrillo que a veces importa. ¿Cómo fue, Macho? Que si alguno tiene una... ¿Alguna pregunta para hacerle a Genaro? ¿Alguna vivencia? ¿Algún comentario? ¿Aleix? Sí, gracias. El Simón. No pasa nada, ¿eh? Podrían FMS. Yo, sobre lo que estás diciendo ahora de los barrios, creo que por lo vivido tuyo, por lo vivido que nosotros somos un poco más mayores que aquí, diría que son más bien como pueblos, ¿no? Por la comunidad de la gente.
creo que la gente estaba más unida, no había las cosas que hay ahora, que te vas enseguida a cualquier sitio, y de esta manera sabías muy bien dónde estaba un bar, dónde estaba el chiringuito más grande, el chiringuito más pequeño, dónde se podía ir, ya lo explicas en el libro, y creo que la gente, sin ofender a nadie, se ayudaba mucho más antes que ahora. Ahora veo que la gente va a su bola. Antes, cuando había un problema en la misma calle, el vecino, yo lo he vivido esto, si no han tenido que comer, se han venido a comer a casa o le han llevado la comida allá, y todo esto se va perdiendo, por lo que estás diciendo ahí. Ahí lo dejo, ya sabes que a mí poco me gusta hablar, pero tenía que decírtelo. Si es que te parece que era mejor un barrio que no mejor un pueblo, estábamos más bien como los pueblos pequeños de ahora. A ver, amigo Paco, gracias por intervenir. Además, yo me gusta que hagan preguntas, de verdad. Yo veo que cada época lleva lo suyo, cada época lleva sus cosas buenas, sus cosas malas, y no podemos generalizar, o sea, ¿por qué era antes mejor la generación de nuestros padres que la nuestra, o por qué la nuestra es mejor que la de nuestros hijos? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que cada generación, cada tiempo lleva sus pros y sus contras. Es cierto que cuando un barrio es pequeño, es un pueblo, y es un pueblo también con lo bonito y con lo malo, porque eso pasa como ya vi, que cuando hemos hecho la milla decimos, joder, qué bien lo pasaba, anda, que yo pasaba bien. No, señor, estabas haciendo guardias, estabas puteado, estabas obligado, no lo estabas pasando bien, pero luego nos gusta recordar las cosas buenas, y con eso pasa igual. Y los barrios decimos, hombre, había solidaridad, cierto, la gente se conocía, pero también pasaba lo de los barrios, lo de los pueblos pequeños, con el cuidado. Además, era una época que, mira, había tanta, era tan buena que incluso hubo una guerra civil, o sea, que cuidadín. Cada época lleva lo suyo, para lo bueno y para lo malo, y lo que trato es de explicar en el libro cómo era aquella época. Y evidentemente, con lo bueno, también con las cosillas malas, pero bueno, sobre todo yo, con lo bien que se pasaba. Gracias. Ya era la palma, ¿sí? ¿Aleis? Gracias por venir, Aleis. Gracias a ti por invitarme. Yo lo que te quería preguntar es, ahora, cuando se hace un trabajo para la universidad, o sociología, o para el cole, buscamos en Wikipedia el nombre de la persona o la cosa que estamos buscando y nos quedamos con el primer enlace. Entonces, tenía curiosidad por saber ¿cuál es el camino o cómo se busca con tanta profundidad para llegar a hacer un libro? Es decir, ¿dónde se busca? ¿En bibliotecas municipales? Contabas antes que tuviste suerte que encontraste una asociación, que te contestaron, que pudiste incluso ir allí, y eso ayuda. Pero, ¿cómo? Es decir, ¿dónde se busca? ¿Dónde se tiene que buscar ese libro, encontrar ese escrito? A diferencia de ahora, que para cualquier trabajo tecleamos en el ordenador el primer nombre que nos aparece y con eso tiramos. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Dónde se va a buscar? Bien, también, ¿vale? ¿Cómo la gente joven ya me hace las preguntas? Vaya, sea. Pues sí, hoy tenemos, y también lo uso, ¿eh? También lo uso, los medios internet sirven mucho, el Google te salva muchas cosas, la Wikipedia te ayuda, pero claro, hay que cogerlo con pinzas, porque se sirven cosas muy buenas, cosas algunas no tan buenas, y hay que saber un poco elegir. Y sí, ciertamente, yo he adquirido muchos libros. Además, cuando me meto en un tema, quiero comprar libros, verlos, tocarlos, subrayarlos. A mi casa, a la biblioteca, está llena de libros rayados. Y dices, o sea, ¿cómo haces eso con los libros? Porque me los estudio, porque los miro, porque tomo apuntes, porque me gusta resaltar las cosas importantes. Y se va a ayudar también, o sea, biblioteca, sí, libros comprados también y sobre todo. Y también internet, ayuda mucho porque yo voy a contar una anécdota, la anécdota de por qué los jueves se come arroz y la salgo de ahí, de estudiarlo. Me gusta hacer intentos, ser meticuloso. Intento que nadie me saque los colores, tengo mucho amor propio,
soy muy autocrítico y me molesta mucho meter la pata. Entonces compruebo una cosa, detrás de otra, vuelvo a remirar ya, de paso, la miro por otra fuente, para que lo que digo, que cuento muchas cosas, sean lo más ajustado a la verdad posible. Todas las fuentes son buenas, ¿sabéis? Pero especialmente para mí, por lo menos los libros son esenciales. Me gustaría más preguntas, de verdad, pues contesto a lo que pueda, todo lo que pueda. Genaro, en este último libro, ¿qué colaboración con qué personas has contado para ayudarte? ¿Vos habrás pedido algo de ayuda para escribir el libro? ¿O has sido tú solo, en este caso? Con la colaboración de mi mujer, que me aguanta que yo esté por la noche escribiendo. Es fundamental. Vaya. Yo tolera, lo tolera. No, realmente la fuente ya soy autodidacta, me he chupado. Yo toda la documentación que he podido y todo lo demás. Ella dice, llevas una imaginación increíble. De verdad, eso es lo que no he aprendido en los libros, o voy intentando y tal, me lo invento. Y a veces, cuando estás metido en esto, yo soy soy novato, no soy ningún profesional. Pero te metes y se te ocurren ideas por la noche, de verdad, yo me levantaba, me levantaba a apuntarlo porque antes de que se me olvide. O veo algo por la feliz, hombre, esto podría adaptarlo a otra situación y lo adapto. Se te van ocurriendo cosas, van fluyendo una detrás de otra. Cuando no estás inspirado, pues evidentemente nada. Pero ya es ponerte, poco a poco te vaya asustando. De hecho, he tardado solo, digo solo para mí, fue mucho, muy poco tiempo. 2 años entre un libro y el otro. Para mí es poco tiempo, porque yo soy profesional. Soy aficionado y me pasé poco tiempo, pero además, haciendo muy a gusto. O sea, nadie me ha ayudado en el sentido de una persona de manera. No. Es más, hay una compañera del centro de estudios, donde estoy, pues también estudiando en la plaza, en un centro de estudios, del buen pastor, iba donde vive. Y me dice, he ido a un sitio donde enseñan la metodología para escribir. Y yo digo, yo no voy a ir, ni voy ni pienso ir. Lo haré mejor o peor, no lo voy a hacer bien, pero lo hago conforme soy yo, sin directrices. El resultado lo dirán los lectores. No me ayuda nadie, José. Muy bien, gracias. Cuando has acabado el libro, ¿piensas que te ha quedado algo por... José, yo a él no me la pregunta, yo la preguntas tú. Nos hemos puesto de acuerdo. No, pero bien, esto también es una aventura. Yo en un principio, yo comentaba a mi mujer, comentaba a los amigos, comentaba que debería hacer una trilogía del barrio conforme las 3 edades que había tenido el barrio, cuando se hizo Bajas Abadas, cuando en 1929 se hizo Bajas Abadas. En 1900, donde nació mi mujer, era la familia allí. En 1957 se amplió el barrio, el doble, haciendo unos bloques que luego resultaron aluminosos de la generación de mi padre y mía de pequeño. Segundo libro, segunda etapa, cuando se amplió el barrio con los bloques. Tercera etapa, ya plenamente en mi mayoría de edad, trabajando por el movimiento vecinal del nacimiento de mi hijo, donde hacemos la remodelación del barrio y se cambia el barrio totalmente. Pero cuando grabé el primer libro, y antes de empezar el de 57, dije, hombre, no voy a dejar el rojo ahora con la gente, pues ahí los franceses, la gente que se ve ahí, ha levantado otro libro. Y entonces he hecho este. Ya serían 4. Y luego digo, pero hombre, a ver, en el 75 también, cuando Franco falleció y tal, y subimos la movida, que todos
salíamos a la calle, disfrutábamos de aquella época tan bonita de libertad, de reivindicación. Y bueno, ya éramos jóvenes, pues hace 4 o 3 años me llaman cinco. Entonces, no sé cuándo acabaré. Y además, para el próximo quiero descansar un poco de la historia y a ver, estoy un poco en la idea, empezar muy poquito, pero la idea de hacer uno relacionado con historias de magia, de misterio, y un poco salirme de la historiografía para hacer otra cosa. En eso estoy. ¿Alguien? Es que me gustaría hacer la última, por eso si alguien tiene alguna pregunta. Yo. De curiosidad, ¿eh? Tengo dos, una sencillita y la otra tal vez un poquito más profunda, por cierto, estoy que me leo encima, también te lo digo, Genaro. Uno, ¿escribes a mano, a máquina o con ordenador? Esa es una. Y luego ya entrando en un poquito más en profundidad, cuando uno escribe novela histórica, a mí me gustaría saber, en este caso, ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de plantearte delante del folio en blanco o la pantalla en blanco, como tú quieras, ahora que nos lo dirás? Tú ya tienes el hilo de la historia, supongo que ya lo tienes, el eje principal, pero ¿cómo enfrentas esa disociación entre el autor a la hora de poner negro sobre blanco, nunca mejor dicho, la característica, por ejemplo, de los personajes? ¿Te basas en gente que conoces? ¿Te viene directamente de inspiración? Es que me genera mucha curiosidad eso, el cómo llegas a formar los personajes. La primera es más fácil, ¿eh? Sí, vamos a empezar por esa. Voy a empezar por esa. Tengo más vida a subir, pero no la uso, está guardada. Por lo tanto, utilizo el ordenador. Pero comentaba antes que cuando me vienen las ideas, cuando tienes un momento aquello de las musas te acompañan, cojo papel y luego allí y me lo escribo para luego pasarlo al ordenador. O sea, sí, utilizo a mano y luego a el ordenador. Y la segunda es personal y al mismo tiempo difícil de explicar. ¿Cómo viene la inspiración? Pues yo no sé, es difícil. Es una pregunta jodida, ¿eh? Sí, ya te A ver, yo realmente la lleva a su nido argumental. El nido argumental era muy sencillo para este segundo libro, que era ¿qué le pasa a la familia? Ya lo he dicho antes, ¿qué le pasa a la familia que se queda en España? Y ¿qué le pasa a la familia que se va afuera? Con lo cual, lleva 2 ejes sobre los cuales montar el libro. Pero claro, luego viene la profundidad, tienes que ir desarrollando esos 2 escenarios. Y es complicado, sí, es cierto. Escribir no es sencillo. Y lo que pasa como en la cocina, cuando nuestras madres se quedaban 3 horas cocinando, luego ibas tú y te lo comías en 4 horas, o sea, esto es igual. Tienes mucho tiempo para desarrollar una idea, para escribirlo, para plasmarlo, rectificar, amoldar. Hay veces que piensas una cosa, la escribes y luego lo tienes que trastocar porque has avanzado en otra idea. Y dices, esto lo vas a corregir. ¿Cuántas veces he tenido que revisar los nombres para no equivocarme? Porque en el capítulo 2 decía Juanito Pérez, que en el capítulo 2 no dijera Juanito González. O sea, son cosas que tienes que ir contrastando, mirándolo. Las fechas, tienes que guardar, no te puedes despistar en las fechas, porque si no, alguien, lo que decía antes, se puede sacar los colores. Y sobre todo, prestar mucha atención a la vida diaria. También es verdad que para montar los personajes, normalmente personajes y circunstancias, normalmente te dejas por gente que conoces y los vas montando los personajes con características de diferentes personas. De tal manera que nadie se puede sentir identificado, pero muchos llevan las características de ese personaje.
también le da cualidades. En el primer libro hay algo que sorprende mucho a la gente, son los refranes continuos, o muy a menudo, que hace la matriarca del Gran de los Quintana, que se llama Visitación. Ella va diciendo, porque es su manera de definir las cosas, muchos refranes, solo adapta al refrán. Bueno, pues había una vecina nuestra que era muy larga de decir los refranes, entonces eso me la apropié. Los refranes, unos son buscados y rebuscados, y otros incluso son inventados. Pero ahí tenía yo el principio varias líneas diciendo a los personajes con características propias que los identifiquen. Gracias a ella. Muchas gracias. Gracias a ti. No, decía que quería hacer la última pregunta, porque yo que sé que Genaro no tiene pelos en la lengua, no se va a cortar. Me gustaría hacer una pregunta no tanto de la novela, sino sobre el enfoque de la novela. No es una novela cualquiera, sino es una novela en la que trama toda una problemática y un drama que sufren los ciudadanos de este país por culpa del fascismo. Y ahora estamos en un momento coyuntural en el que el fascismo está rebrotando en Europa y de una manera bárbara y además con una similitud muy grande al momento coyuntural de la Segunda Guerra Mundial, que empezó por aquellas tierras y fue creciendo desde Italia hasta Alemania, etc. Entonces a mí me gustaría saber qué opina Genaro Villagrasa de la complejidad del momento coyuntural del fascismo, el crecimiento del fascismo, y si puede ser contagiante con aquellas tiempos. Personalmente pienso que no hay reparación, personalmente. Puede haber un cierto temor a la situación actual, evidentemente hay un crecimiento de la extrema derecha. Parece que no habíamos aprendido nada de esos clásicos que se llevan, es triste que pase. Y sobre todo, por eso he mencionado antes a la gente joven. Gente joven que no lleva, o que no conocen bien la historia, o la han olvidado, o no se han contado, y apuestan por opciones fascistas. Existe, pero está a la orden del día, no solamente aquí, ya lo sabemos. A nivel europeo, incluso en la cuna de la, entre comillas, democracia de Estados Unidos. O sea, que ya para perderse. Pero bueno, digo que no, personalmente creo que no hay comparación, porque lo más, lo peor, y espero que jamás lleguemos, es una guerra civil. Eso sirve algo dramático, cruel, y algo que no se puede, inasumible. Yo creo que no hay comparación en cuanto a las situaciones. Sí que hay que estar pendientes. Sí que hay un temor a que nos durmamos y esa gente se lo va al salto. Ese temor es real. Pero bueno, espero, deseo y creo que jamás como una guerra civil. Yo quiero dar un poco mi opinión sobre el tema de que se está poniendo sobre la mesa, el tema de la juventud, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo en que la juventud... Tú decías antes que la juventud sí que tiene valores, y yo estoy muy de acuerdo. Es decir, la juventud tiene otros valores, otra situación distinta, sus pros y sus contras, decías tú, y estoy plenamente de acuerdo. Y salgo un poco en defensa de... Me consta que aquí hablamos más gente de cincuentones que de juventud, pero creo de verdad que es injusto que hablemos siempre con un cierto tono despectivo y encalomándole ciertas situaciones a la juventud. No es cierto. O sea, yo observo, me creo una persona observadora, y precisamente además recientemente comiendo el domingo pasado, comiendo en casa de un amigo jubilado de Tusal, salí de allí preocupado y comentando con mi mujer cómo observo que la gente mayor se está radicalizando muchísimo. O sea, la gente mayor, no es cierto que a la extrema derecha la vote la juventud. No, hay muchísima gente mayor radicalizada con el tema de la inmigración y con el tema de las ayudas. O sea, te encuentras a muchísima gente mayor justificando la radicalización de la política por el tema de la inmigración y por el tema de que las ayudas y que este país no soporta tantas ayudas. Cuando resulta que, en mi opinión al menos, el desastre de este país no viene precisamente por las ayudas.
seguramente será el 0, no sé cuánto de las ayudas, no viene por ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy encantado de estar aquí, vengo en nombre propio, si alguien me ve como federación me parece perfecto, pero vengo en nombre propio por la amistad que hay con la sección sindical y concretamente por conocerte a ti hace muchísimos años y te valoro y te tengo mucha consideración. La vida no te la ha puesto fácil, ya tengo un par de cojones y has tirado para adelante, con lo cual, pues eso, me causa más cercanía todavía, ¿no? Yo creo que Genaro es un tío que, y creo que es un momento que hay que aprovecharlo, ¿no? Es un tipo que ya tenía un par de cojones. Me gusta hablar con ellos soy, ¿vale? Y es un sindicalista que creo que es un buen momento para reconocerle valores que él los ha tenido. Seguramente no es el único, hay gente, mucha gente. Yo en el sindicato he conocido muchísima gente y de todo tipo, como toda la sociedad. La sociedad tiene un porcentaje de tipología de personas y en todos los espacios las hay. Y en el sindicato también, no somos mejores ni peores, las hay. Y tú eres un tipo que ha demostrado una honestidad y una estabilidad en todo tu tiempo que yo te he conocido, digna de admirar. Y yo te lo quiero decir y creo que es un momento, al margen de la presentación del libro, para reconocer a Genaro persona, no a Genaro escritor. Yo te lo quiero decir y además ha sido una ovación para Genaro de corazón. Evidentemente me ha llevado el alma, que es un amor imposible. Gracias, gracias, Juan. Juan, gracias. Si les voy a apuntar eso, una cosa. Vamos a ver. Viven ellos de demonizar a la juventud, al revés. Lo que he dicho antes, lo voy a repetir, cada época ha llevado lo suyo, he defendido a la juventud, yo que sí les digo, es un sector, y además, aunque sea poco, ese sector de jóvenes, que se, ya se puede, no solamente por estadísticas, sino porque el valor hemos vivido. En el barrio, en barrio veo de casa para atrás, la segunda fuerza política ha sido Vox. Manda huevos. O sea, en un barrio, obrero, solo obrero, con mucha carencia, Javier, hasta ahora, que la segunda fuerza política ha sido Vox, me decepciona profundamente, me duele, y me duele. Y sé que una parte de esos votos soy de jóvenes. Y me duele que sea así. Y contra ello, si puedo aportar algo, lo aportaré. Para que tenga el conocimiento de lo que puede pasar cuando se apuesta por el fascismo. Por eso solamente apuntaré a eso. Pero me veo hoy la otra parte con la segunda. Gracias. Gracias, Juan, de verdad. Bueno, pues yo creo que hemos pasado un buen rato. Con Genaro es difícil pasar malos ratos, a menos que no vayas a negociar un convenio y el mal rato se ponga en el otro lado, ¿eh? Pero es difícil pasar un mal rato. Yo quiero agradecer a la UGT de Cataluña este espacio que nos ha dejado, a la Federación, que como Juan ha venido como compañero, como amigo, pero el vicestario general de la Federación también. Quisiera agradecer, pues eso, el espacio, el cariño con que nos habéis recibido, lo cómodos que hemos estado y creo que lo ha dicho Genaro al principio, creo que es la labor de potenciar la cultura más allá del ámbito sindical. Yo creo que es un acierto pleno y me consta que lo estáis haciendo muy bien. Por lo tanto, animaros y agradeceros el espacio. Y a los y las que habéis venido, habéis participado, de verdad, agradecer mucho vuestra presencia hoy, agradecer lo cómodos que hemos estado, ¿no, Genaro? ¿Lo vi? Yo sí. ¿Lo cómodos que hemos estado? Claro, como estamos en sofá. Y... ¡Siempre! ¡José Luis! José Luis, si no... recordaros que ahora, al salir, tenemos a Jack, que nos estará con los libros. Yo tengo que comprar un par para un par de amigos, ¿vale? Creo que invertir en cultura es invertir en sabiduría. Y creo que además ha sido una gran tarde. Repito, agradeceros otra vez a todos la asistencia.
Y Genaro, a por el... No, iba a decir a por el tercero, pero me callo, lo siento.